Oh, chiquilla, se me hizo tarde, tengo que ir a grabar. Después nos vemos. Oye, ¿supiste que? ¿Qué cosa? Es que tenemos que detener a la Carolina. No puede ser que pase esto. Cuéntame lo que pasó. Dime, ¿qué es el chisme? El pelambre. Esa conducta tan molesta de andar hablando de las personas a sus espaldas podría tener una razón evolutiva de fondo. Oh. Y es que a pesar de que no es bien visto andar con cagüines, todos lo hemos hecho alguna vez en la vida. ¿Pero por qué lo hacemos? Los científicos que estudian la evolución de nuestra especie piensan que los chismes entre los primeros humanos tuvieron un impacto positivo en las comunidades y habrían ofrecido ventajas a quienes participaban del pelambre. Ya que en la medida que los seres humanos pasaron de vivir de pequeños grupos de cazadores-recolectores a comunidades cada vez más grandes, surgió la necesidad de comunicar normas sociales de manera más rápida y eficaz. Esto porque en grupos pequeños es relativamente fácil identificar quién podría colaborar contigo para encontrar alimento o refugio, incluso quién podría ser una potencial pareja o una posible amenaza. Pero esto es mucho más difícil en grupos grandes de cientos, miles o millones de personas, como ocurre en las sociedades modernas. A nivel cerebral, cuando las personas escuchan chismes positivos o negativos sobre sí mismos o chismes negativos en general sobre otras personas, se activa la corteza prefrontal de nuestro cerebro, que es clave para analizar y enfrentar problemas y comportamientos sociales complejos. Y cuando escuchas los chismes y escándalos de tus celebridades favoritas, lo que se activa es el núcleo caudado, un centro de recompensa en el cerebro. El poder comunicar y compartir información, de hecho, ayuda a fortalecer los vínculos entre las personas, integrarte mejor en un nuevo grupo social o incluso disminuir tu frecuencia cardíaca, ayudando a calmar el cuerpo. Pero el comunicar información tiene una gran responsabilidad y para que el pelambre cumpla un propósito prosocial, debes tener en cuenta lo siguiente. Piensa dos veces antes de hacerlo, sobre todo en el contexto y con quién compartes la información. No lo hagas solo por la ganancia personal y tampoco le pongas de tu cosecha. Cuenta las cosas tal como son. Un momento, ¿y en Chile por qué decimos cagüín? La palabra tiene su origen en el mapudungún y se refiere a reuniones que se realizaban entre loncos y clanes del pueblo mapuche para discutir los temas más importantes del momento. No olvides dejar tus comentarios y que la ciencia no se detenga.